Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo juego en mi canal gratuito para Android y iOS. Solo que yo lo juego en Android y más concretamente en un emulador para PC que se llama Elemental Guardians, tal cual como lo veis allí, Might and Magic Elemental Guardians. ¡Vamos al juego! Bien, estamos dentro, soy nivel 8, soy bajito, estoy empezando a jugar hace poco, pero tengo algunas cosas que quería esperar a hacerlo con vosotros. Esto me muestra que hay 5... Bueno, el juego está basado en héroes, no voy a explicar, no voy a hacer tutorial del juego, al menos por ahora, creo yo, pero sí voy a enseñar cómo juego. Este es tal cual como los juegos de héroes que hemos estado jugando anteriormente, pero este me gusta más, está un poco más chulo y aparte acaba de salir. Me he metido en un gremio de otro youtuber bastante bueno, tanto youtuber como el gremio. Y el gremio, ¿cómo se llama? ¿Dónde dice el nombre? ¿Dónde? Y es muy alta la actividad. ¿Dónde dice el nombre del gremio? Aquí. Walronianos 2, perdón. Vale, tenemos alguna misión que no sé cómo hacerla. No voy a mentir, no sé cómo hacerla. Acabo de empezar, como lo dije. Y no sé cómo entrar. O quizá por mi nivel no me deja entrar. Y también porque quizá acabo de entrar al gremio. Pero bueno, esta es la ciudad. Estas son mis criaturas, que serían los héroes. Y este lo acabo de subir a 3 estrellas, ok. Tú comienzas con algunas de 2 estrellas, tengo algunas de 1 y algunas de 2. Entonces quería subir a 3 estrellas a estos que tengo aquí, pero no tengo muchos. Para subirlos a 3 estrellas desde 2 estrellas, tienen que alimentarse de otros de 2 estrellas, pero como tengo de 1 estrella, pues lo que voy a hacer, estos de 1 estrella me lo voy a hacer, me los voy a comer. O sea, este, por ejemplo, voy a necesitar las pociones que no tengo, así que eso va a tener que esperar. Pero bueno, la idea era buena. Tengo algunas misiones ya cumplidas y quería recuperar esto mientras jugaba con haciendo gameplay. Pues aquí me dan unos cristales que son súper necesarios. Ya soy 9, que son súper necesarios. Bueno, este librito también es necesario, pero los cristales son necesarios para subir de nivel a los personajes. Pues aquí me da experiencia, cristales azules y 30 de esto. ¿Cómo se llamará esto? Esa moneda, ¿cómo se llamará? Sellos, se llaman sellos. Vale, esto me da un cofre, experiencia y cristales, experiencia, monedas y cofre. Ya vamos a abrir los cofres. Experiencia, monedas y cofre. Es que me puse a jugar anoche y no lo recuperé para hacerlo mientras hacía el gameplay. Entonces es importante que no vaya a abrir yo ninguna que me dé energía, porque la energía la tengo a tope, creo. Tengo todo ya cogido, ¿verdad? Vale, pues entre las cosas que hay que hacer, vamos a abrir, vamos a meternos aquí donde está la piedra esta. Yo, como dije, no voy a hacer un tutorial, simplemente voy a enseñar cómo juego. Ya vosotros, si queréis ver algún tutorial, pues hay mucho por internet. Quizá haga alguno puntual de cómo hacer algo específico, pero el juego de verdad que lo recomiendo, es una pasada. Ya veréis los gráficos. Bueno, esto me abre mis criaturas de 1 a 2 estrellas. Por supuesto, el porcentaje más alto es de 1 estrella. No sé si dice aquí el porcentaje de 1 estrella. 92% posibilidades de 1 estrella y 8% posibilidades de 2 estrellas. Y luego con esto, por ejemplo, tenemos 2, 3 y 4. Y están aquí las posibilidades, mucho menos de 4 estrellas. Pero bueno, me toca abrir de la verde. No, vamos a abrir 2. Espero que me salga una de 2. Vamos a abrir la piedra. Escucha cómo suena. De 1 estrella. Un guerrero lagarto. Un poco caquita, es de naturaleza, tierra le llaman ellos, tierra y defensor. Pero bueno, no me interesa porque es de una sola estrella. Ese me lo voy a zampar. Misión cumplida. Y este es de, ¡tianan!, de 1 estrella. Vaya por Dios. Bueno, tengo también para abrir 3 aquí, 3 con fragmentos que he ido recuperando. Como dije, lo he ido acumulando para abrirlo con vosotros. Y esto es una noche, una noche que jugué un ratito. Bueno, el primero me dice que es de 1 estrella. Vale, como habéis visto, de 5 me han salido 3 de 1 estrella. Este es el cuarto y debería ser también de 1 estrella o de 2. De los 5, uno debería ser de 2, pero no estoy seguro. Obviamente, no estoy seguro.
Anda, de una estrella otra vez, otro lagarto. Y el último. Este. ¡Salam! Ajá, este sí es de dos, mira los rayitos. Bien, un caballito. A ver, ¿tú qué haces? Qué gracioso. Vale, pues mira, me salió uno de dos. No sé qué cosas tiene, pero ya lo vamos a investigar. Y cofres, tengo para abrir 5 cofres, ¿ok? Pero porque tengo los cofres, no porque tenga las llaves. O si tengo llaves. Ah, también tengo llaves. Bueno, pero vamos a abrir los 5 cofres. Creo que voy a abrir 4. Y estos no me dan guardianes. Perdón, que he golpeado el micrófono. Estos no me dan guardianes, pero sí me dan pociones y tickets. Ya vamos a ver para qué sirven. Bueno, luego lo veré, enseñaré para qué sirven los tickets. Y las pociones son para subir el personaje de nivel. Abrimos otro. Abrimos otro y este otro. Aparte que me da una misión cumplida. Me da a 3 materiales naturales y 20 de energía. Esos 20 de energía me la sumo, ¿verdad? La energía, vamos a verlo. Debería tener 68. Vale, 69, perfecto. Volvemos aquí. Ah, no, no era este. Espera. Aquí. Aquí me dice 5 criaturas. Yo no creo que tenga 5 criaturas. O sí. No, sí. Cierto. Vale, venga. Cofres, me quieren 3. Y este dice que me va a dar otro logro. Y me va a dar 1, 2, 3. 2 energías rojas, que es para PvP. Y un grifo sosiego. Bastante bueno, se vea. Bastante bueno. Bueno, este que para subir los héroes tenés que ponerle grifos. Ya vamos a ver un poquito de eso. Vuelvo a decir que no voy a enseñarlo porque no me creo apto todavía para enseñar el juego como un tutorial, pero sí para jugar. Y esto me da material ígneo. Eso sí que no sé para qué es. Y otro de energía. Así que vamos a jugar bastante por lo que veo. Bueno, espero que le deis like, que comentes y compartas el vídeo, ¿ok? Porque vamos a jugar bastante. 5 tickets y un material natural arcano. Bueno, tengo llavecitas, pero no las voy a utilizar. Estas llavecitas me permitirían abrir este cofre, pero no las voy a usar. ¿Ok? Porque esas llaves también me sirven para este. Ya las tengo, me faltan 43 de este y una de oro. Vale, faltan muchas, no creo que pueda abrirlas todavía. Pero bueno, vamos al lío. Tengo 3 misiones cumplidas que quizás me den otra cosa. ¡Ay! Experiencia y otro. ¿Cómo se dice? Otro cofre. Este no lo voy a abrir, señores, porque tiene aquí el rayito de energía. Que cuando no me quede sin energía, prefiero utilizar este en caso de emergencia. Lo voy a acumular porque creo que va a ser lo mejor. Y aquí me sale otra piedra para otro héroe, para invocar otro héroe. Vamos a invocarlo. Pero creo que me va a dar de 1, de 5, de 6, de 5 me dio 1. Ya este no debería ser de 1. Pero ya habéis visto que si salen rayitos, que en este caso no salieron. Vale. Mira cómo son, ¿ves? Bastante bien los gráficos. Bueno, vamos a ver los que tengo. Let me see what I have. Ok, los que tengo. Ah, una misión. Ah, bueno, este es lo del rayito, ¿cierto? Vale, vamos a ver lo que tengo de criaturas. Ok, esta la puse 3 estrellas porque es la que cura. La única que tengo ahora que cura, por lo tanto la subí a 3 estrellas. Y está en nivel 1 de 3 estrellas. Y la subí a 20, como estos. Y después la hice comer 2 criaturas nivel 2. Como esto. Mira, si tú quieres hacer que suba, tú le das aquí y te permite, para subir, meter 2 de nivel 2. Entonces yo lo que hice fue subir los de nivel 1 a nivel 2. Y bueno. Entonces para hacer eso, yo por ejemplo cogería este y lo mejoraría. Bueno, nivel 1 no los voy a jugar. Ok, así que nada, no los voy a jugar. Está al máximo. Ah, no, está al máximo. Mejorar. A ver, tengo 35 y con 33 lo ponemos en el máximo. Ok, para eso son las botellitas. Ok, tengo uno máximo, por lo tanto, este que está aquí se puede comer a uno de nivel 1. Cómete este. Hay que pagar, como habéis visto. Pero ya tengo otro nivel 2. Ah, ya tenemos otro nivel 2. Es importante. Y luego vamos a ver si podemos subir otro nivel 1. A ti, por ejemplo. Mejorar. A ver si te podemos subir. A nivel. Sí, lo vamos a poder subir, pero poco. Este no va a llegar al máximo. 2 nada más. Pues nada, a nivel 2. Hay que subirlo a 15, ¿eh? Para poderlo utilizar. Bueno, y vamos a aprovechar y vamos a subir
Ah, esta quería subirla yo a 3 estrellas. Entonces, para subirla a 3 estrellas, tienes que subir de rango. Para subir de rango, pues te va a pedir 2 de nivel 2. Los de nivel 2 que he subido ahora han sido los que están en nivel 1. ¿Lo veis? No te vayas a equivocar con este de 20 que lo subí yo y este 9. Así que estos dos serán destruidos. Adiós. Y este es nivel 3. Y me han dado otro logro. Ya tengo dos de nivel 3, pero bajos con nivel 1. Así que hay que subirlos. Están súper chulos los gráficos. Mira, mira. Vale. Y usan grifos. Estos grifos. Glifos, perdón. Estos son glifos. Los glifos, pues tú los puedes ir subiendo de nivel. Okay. Si tienes tres iguales, donde estén, no importa, tres iguales. Estos son glifos de. No me acuerdo cómo se llama. De fuerza, estos son de fuerza. Si tienes tres iguales, te da un 20% de algo. Y si el otro tiene tres iguales, te da 20% de algo. Este es de vida, este es de salud, porque esto se llama vitalidad. Y estos son de fuerza, ok, y te da ataque. 20% más al tener tres. Y luego los vas subiendo poco a poco. Ok, para subirlo, pues moneditas de esta, ¿cómo se llama? Cristales. Entonces, bueno, vamos a intentar ver si podemos subir a uno de estos. Yo creo que no vamos a poder. A ver, es que no tengo frasquito, me quedé sin frasquito. Vamos a tener que pelear. Bueno, tenemos suficiente energía para pelear. Y me dieron otro logro, ¿no era otro logro? No era otro logro. No, parece que no, parece que no. Vale, pues nada. Vamos al lío, vamos al lío. Aquí, por cierto, está mi héroe. Este es tu personaje principal, o en este caso soy yo. Yo cogí femenina. Le puedes cambiar la editar aquí. Puedes cambiar el nombre, nada más el nombre. Ah, y bueno, y sus rasgos. Pues yo creo que ya está cambiado. Entonces aquí me permite en Quimera cambiar, ir agregando puntos. Tengo uno para poner. Este es brecha defensiva. Y este es de ataque, ¿no? Fuerza, vamos a darle fuerza. No puedo agregarlo. Este, ¿cómo se agregaba? Ah, vale, este, fuerza, mejorar. No, he mejorado este. No entiendo. Quitar el último nodo. Ah, me quito todos. Espera. Uno aquí, ¿puedo poner aquí? No. O sea que tengo que mejorar este. ¿Hasta cuándo? No lo sé. Vale. Bueno, vamos a dejarlo así. Luego lo voy a tratar de entender, pero no lo entiendo mucho. Y este lanza un golpe especial. Ok. Que hace daño. Hace daño. Vale, ya lo vamos a ver. ¿Qué más? Aquí te dan gemas de estas. Dentro de 17 minutos. No da muchas. Más te da jugando. Y este te da. ¿Qué daba esto? Ah, estas monedas. Pero te dan como 3 o 5, no recuerdo. Bueno, tenemos 49, vamos a pelear. Vamos a la batalla, nos encontramos con el mapa de batallas y voy por aquí. ¿Ok? Entonces, lo que quiero hacer, cada vez que terminas, tal cual como jugamos el juego anterior, que no recuerdo ahora cómo se llama, luego investigo. Cuando terminas con una estrella, todos, se te abre el siguiente mapa. ¿Ok? También se te abre para que lo hagas en avanzado y después nivel pesadilla. Aquí me falta solo este y no he podido. No he podido con el equipo que tengo. Y mientras no lo subo los de 3 estrellas a más nivel, pues nada. No tengo más que los de 3 estrellas que los he hecho yo. Y creo que también se pueden conseguir, pero no estoy seguro. Vale, aquí me falta este. Aquí están los premios que te puedes conseguir. Ok, puedes simularlo una vez que tengas todo el nivel 1 hecho. Ok, todas las 1 estrella o las 2 estrellas o las 3 estrellas, mientras los tenga todos hechos, entonces puedes simularlo. Mientras tanto, no puedes simular. ¿Veis? No sé nada. Pero estos son los posibles drops. No es tan mal. Y este bicho elemental menor que no lo tengo. Pero bueno, vamos a jugar. Vamos al lío. Y aquí me dice cuáles son las criaturas que vamos a utilizar. Entonces vamos a utilizar estas dos. Vamos a utilizar a este. Y vamos a utilizar a este. Este también lo tengo 20. Este también. Estos dos los he utilizado poco. Puedes utilizar un segundo equipo si quieres. Vamos a poner este. Vamos a poner este. Y ahora sí lo vamos a poner. Por ejemplo, ¿lo veis? Y podemos utilizar incluso un tercer equipo. Ok, ¿dónde estaría algo así como este? Por ejemplo. Y este no lo he subido porque no sé, no me gustó mucho. Si queréis comentar algo, pues hacerlo. Si lo tenéis.
Si lo utilizáis, si lo vais a bajar, jugarlo, que está bastante chulo. Los gráficos están muy buenos. Mira, para un dispositivo móvil es una pasada. Incluso pues, se puede jugar en AR. Claro, en el ordenador no lo puedo jugar en AR, pero no sé cómo va. No sé si es solamente en iOS. No le he conseguido esa opción en Android, pero no sé. Bueno, vamos al lío. Entonces, esta es la habilidad de mi héroe, ¿okay? Que está bajita, está en un cuarto para comenzar. Estoy comenzando ahora. Y bueno, vamos a comenzar con este que es el que está marcado. No puedo seleccionar otro, ¿okay? Si en casualidad es el primero. Y es nivel 1. Recuerden que es 3 estrellas por nivel 1. Hay que subirlo, ¿vale? Vamos a lanzarle ¿esta qué hace? Patada congelante. Ataca un miembro causando graves daños, aumentando el daño en función de su velocidad. Si además le afecta cualquier efecto negativo, congela durante un turno. Vamos a darle a este. Ah, otra cosa. Ya voy a mostrar algo. 2500. Una pasada. Bueno, ahora ataca este. Entonces este tiene esta es la última, ¿ok? Esta es la primera, la segunda y la última. Entonces la última dice, evita que un enemigo reciba efecto positivo y lo envenena dos veces. Una dura 2 turnos y la otra 2 reutilizables en 5 turnos. Entonces vamos a dárselo a uno de ellos. Pero fijaros en algo. Él me pone a mí 2 flechitas rojas. No me pone ninguna verde. O sea que el daño que voy a hacer es mínimo. Vamos a cambiar, el daño es mínimo y cambiamos y el daño es mínimo. Este elemento, porque tal vez se juega con elementos, no va bien con estos dos de otro elemento. No sé cuál es. Yo creo que yo soy agua. Este personaje creo que es agua y esto no sé qué será. No recuerdo los colores, ¿ok? Bueno, pues vamos a envenenar a uno de ellos. No le causó mucho daño, ¿veis? Poquito daño, pero está envenenado. Este dispara, que recuerdo que es un juego de turno, que me juego yo luego en el ordenador. Y también a PvP. Entonces viene este. Este me gusta el segundo, que hace bastante daño. Este de aquí hace daño a todos. Ataca a todos los enemigos 60% de probabilidad de reducir su velocidad durante un turno, reutilizable en 5 turnos. Pues vamos a darle a este que le da los golpes a los dos. ¿Veis? Tiene porcentaje de bajarle la velocidad. Y luego ahora viene este que es mi healer. Puede curar, puede hacer daño. Ataca a un enemigo 35% de probabilidad de paralizarle durante un turno. Así que vamos a tratar de paralizar a este, pues, que tiene más vida. Ah, bueno, lo paralicé y lo maté. Y también un daño normal. Este es el daño normal, todos atacan. En el primero todos atacan. Y este, pues hace un daño especial. Ataca a un enemigo causando graves daños. 50% de probabilidad de reducir su daño crítico. 50, bueno, no, vamos a darle el normal, porque este ya está muerto. A ver si es cierto. Sí. Está muerto, como dicen. Vale, pues bajamos a la segunda ola. Son 3 olas. La segunda ola. Ya está cargado mi personaje principal. Vamos a ver el ataque clase. Ok, ya hace. Bien. ¿Listo? A los tres. Siempre a todos. Entonces viene ahora este personaje aquí. Y este personaje le vamos a lanzar. ¿Veis? Todos están en rojo. No les hago mucho daño. Pero sin embargo, 564 es bastante. Y lo he bajado a rojo. Y ahora viene este. Que este también tiene todos en rojo. Creo que elegí el elemento que no era. Vale. Recuerdo que también puedes jugar automático. Y también puedes subirlo hasta 3 de velocidad. Vale, ahora viene este personaje que este que está aquí me gusta porque hace doble golpe. Ataca a un enemigo 2 veces. Mira, mira, mira. Este está en amarillo, por lo menos no está en rojo. Vamos a darle al del centro. Dos golpes. Muerto. Y ahora viene este que es la que cura, pero ahora no va a curar a ninguno. Solo cura uno a la vez. Es el único healer que tengo ahora, así que bueno. Vamos a atacar a este. Toma. 1000 de ataque, bien. Y ahora este lo va a tumbar. Vamos a darle este. Adiós. Sí. Vamos a la tercera oleada, que es donde sale normalmente el boss. Madre de Dios, ¿qué es esto? Silencio, creo que nos están siguiendo. Reconozco a esos estudiantes, son de primero como nosotros. Bueno, no voy a leer esto porque es un poquito largo, pero es bastante bonito los gráficos. Mira el bicharraco que se me ha montado. Pues ese bicho hay que destruirlo. Venga, vale. Y me toca ahora con este personaje de aquí, que no recuerdo los nombres, perdón. Vamos a darle con esto que dice, ataca un enemigo con bastante grande daño. 50% de probabilidad de reducir su daño crítico. Bueno, le reducimos el crítico posible crítico. Este es su barra. 10, 17 y este es su barra. Vale, ahora viene este personaje que le va a hacer esto. Ataca a un enemigo, elimina un efecto positivo y aumenta la duración de los efectos negativos. Como no tiene ningún efecto positivo, que luego los vamos a ver que se ponen aquí donde están los puntos en la barrita, pues lo vamos a esperar para luego.
Adiós. Y ahora él me ataca. Normalmente vienen acompañados por otros personajes pequeñitos y son los que les ponen a ellos buffos, ¿ok? Y ahora un ataque normal. Porque no tengo. Y un ataque normal de la curandera, o healer. Ya lo tengo en rojo. Perfecto, ahora yo ataco. Adiós. Todavía no, todavía no. Vale, y le vamos a dar un ataque de este estilo. Este ataque. Si además le afecta cualquier efecto negativo, congela durante un turno. Vamos a ver si lo podemos congelar. Vamos. Uy, 1349. Adiós. Claro, soy nivel de 3 estrellas. No tengo ninguno de 4 todavía. Perfecto, logro conseguido. Y me han dado 3. Fíjate que me he gastado 5 energías, me dan 3. Es decir, que en total me gasté 2. Y me da 5 de esto que me sirve para abrir otro. Con 20 de esto te permite abrir otro huevo. Vamos a llamarle huevos. Ok, vamos al inicio. A ver, ¿has visto? Pues está bastante chulo el juego. A mí me gusta mucho, mucho, mucho. A ver, bueno, niños y niñas, espero que os haya gustado la visita a la arquitectura. La arquitectura enana es una maravilla. Bueno, vamos a pasar de los textos, que me da paso de leerlo, de verdad. No me gusta mucho leerlo, pero creo que me habrán abierto algo, no sé. ¿Qué es esto? Nada. ¿Esto? Tienda mágica cerrada. ¿Esto? Ah, este es para el PvP. Este es para el PvP. Que tengo 12 para pelear y cada uno gasta 1. No sé si en un momento avanzado gastas 2, pero gastas de 1. Y luego tenemos aquí, que no lo mostré, este bicharraco. Aquí sale toda la lista de todos los héroes, incluidos los que yo tengo. Como veis, tengo los de 1, los que he tenido también, porque muchos los he destruido. ¿Okay? Los de 1, los de 2, los de 3, los de 4, incluso los de cada elemento. Los elementos son agua, aire, tierra y fuego, creo. No estoy muy seguro. Vale, volvemos a la batalla. Uy, tengo 4 logros. Vamos a ver qué me dan en los logros. Este me da energía, que dije que no lo iba a abrir. Y tengo 3 por aquí. Este me da un cofre. Y encima paso de nivel. Por otro lado, otro cofre. Y encima... No pasé de nivel. Y este me da 35 monedas. Qué bueno. Y este me da experiencia, cristales. Perfecto. Bueno, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Creo que todavía no puedo subir ninguna de estas criaturas. Voy a intentar subir a los de 3. Sobre todo a la que cura. Me parece que es una de las primeras que tengo que subir. Porque es la única healer que tengo. Ok, tengo aquí 10. Es la única healer que tengo. No tengo más healer. Y sube hasta 6 de nivel. De un máximo de... No sé cuál es el máximo de este nivel. Será 25, porque en 2 estrellas son 20. En 1 estrella, sí, 25 máximo. Vale. Vamos bien, señores, yo creo que vamos bien. A esta la voy a subir primero a tope, después subo los demás. Este es ninfa. A ver qué hace ninfa. ¡Yuhu! A ver, de lado. Se da fuerte, ¿eh? A ver. Ah, no, ahora no lo hizo. A ver. Salta. Ahí va. ¡Au! Se abrió de pierna. Uy, Dios mío, qué dolor. Vale, pues vamos a continuar con nuestra batalla. Y ya que tengo energía, pues continuamos. Esto ya la terminamos. Como veis, ya me puso la estrellita porque todo el nivel 1 lo he pasado. Si quieres repetir alguna, pues puedes repetirla. Por ejemplo, una que te convenga, porque te da más drops interesantes. Entonces yo, por ejemplo, me meto en esta, que tengo estos drops, como veis, posibles drops. ¿Y qué quiero este personaje? Entonces vamos a simularlo, ya que lo tengo listo, todo el nivel 1, todavía no he entrado en el 2. Vamos a simularlo. Lo simulamos, te dice cuántos tickets estás dispuesto a gastarte y te puedes gastar 14. Yo me los voy a gastar, a ver qué me da, ¿vale? Y así ya paramos el vídeo, habéis visto más o menos cómo se pelea. Después me voy a ir a la isla de... Bueno, no recuerdo, ahora lo digo. Y bueno, vamos a darle estos 14, a ver qué me da, entre todos los drops. Señores, ay, no me dio el personaje, no me lo dio, pero me ha dado 19.000 cristales, me ha dado 28 de esto, bueno, está bien, 28, 24 energías y tal, qué sé yo, y de los drops estos, de los glifos, pues solo uno azul, vaya por Dios, pero bueno, luego iré para el de 2, que más, da más premio, no puedo utilizar... Por ahora, más los billetitos estos, que para eso son los tickets, por un tiempo de una hora. Está bien.
Una hora de tiempo de buscar más. Luego está la isla de Brumadragón, que es donde yo decía que te puedes ir. Hasta ahora me he metido aquí, a mazmorra de los glifos, y es donde te dan glifos. Ok, yo me he metido aquí, y me he metido en Ira, y lo tengo hasta aquí. Ok, y esto te los van dando los glifos. Aquí te dan azules, verdes, perdón, que serían como raros o algo así. Luego te dan azules, creo, ¿no? Ah, verde y azules, que serían como los raros, los poco raros. Luego te dan los amarillos, que son como... Es en orden de importancia. No recuerdo los colores, señores. De verdad, no recuerdo los colores. Estos son los posibles glifos que te dan, ¿no? Drenaje vital. Este, por ejemplo... Ah, no, no dice lo que dan de beneficios. Y luego tienes este, que te dan también glifos. Ok, y luego tienes de poder, que también te dan glifos de fuerza y destrucción. Está bastante bien. Depende de lo que necesites, pues te puedes meter allí. Este de aquí no lo he jugado. Este de aquí da aceite de quimera, que no sé para qué es todavía. Soy nuevo, como lo dije. Este torre de aire, pues te da esto que me lo dieron antes. Y la torre de pruebas, no sé para qué sirve. De verdad, mira, si llego aquí me dan 50 fichas. Y llavecitas. Se ve emocionante, ¿eh? Y esto de aquí, no sé qué será. Fragmentos. Se ve bueno, pero bueno, avanza. Yo todavía tengo, no creo que no tengo nivel, ¿ok? Creo que no tengo nivel todavía para eso. Pero bueno, vamos a buscar uno de los glifos para que lo veáis. Este. De los glifos. Y nos vamos a meter en este de beneficio, por ejemplo. Vamos a jugar. Gastamos 5 energía. En mi equipo 1, equipo 2, equipo 3. Y vamos con este. Tal cual como lo tengo, me parece un buen equipo. Este que está aquí, este personaje, me parece que pega poco. No sé, tengo que seguir probándolo. Pero me parece que pega poco. Vamos a utilizarlo. Me parece que pega poco. Lo bueno es que él mismo se da vida. Se puede, no, no se da vida, perdón. Él mismo roba vida. Que es una opción también. Buena. Bueno, vamos a jugar este. En vez de las otras batallas, que son de 3 oleadas, este es de 5. Aquí lo veis que tiene 5 oleadas. Esta es la primera. Y digo ya, desde ya digo que no es fácil. Bueno, estos son nivel 5. Vamos a ver qué tal se nos da. El primero que ataca es este. Vamos a darle esto para ver si lo volvemos tonto. Mira, 1400 de golpe. Ahora viene este, ¿ves? El personaje este. Aquí es para quitar vida. Pero como la tengo a tope, no me interesa. Ataca un enemigo aumentando el daño en función de la defensa y reduce su ataque durante 2 turnos. Vamos a tumbar a este. Me lo he dicho tumbar y no se dio. Mira, me golpeó duro, duro. Desgraciado. Vamos a darle ahora con este. Vamos a darle a este personaje. Bueno, no lo tumban. Ella te tomará la venganza. Aunque es rojo. Pero lo pude tumbar. Perfecto. Ahora este es amarillo para este personaje. El mío se está cargando todavía y no lo voy a utilizar ahora. Pero sí en el tercer oleada, la tercera oleada, que es donde sale un boss. El boss sale en la tercera y en la quinta oleada. Entonces este, vamos a darle un golpecito. Suavecito. O despacito, como quieras. Y el golpe a todos. El golpe a todos. Y un golpe normal. Después no utilizo las últimas y las especiales. ¿Ves? Porque se iba a caer. Este, mira, me envenenó. Tengo dos de... ¿Ves? Me salían los venenos. Enanos. Vale, pues se me ha quitado los venenos. Ahora no lo vamos a utilizar, sino la tercera, como dije. Este de aquí me permite atacar al enemigo. El 50% de reducir su velocidad. 50% de reducir su daño crítico. Vamos a darle a este. 997, pero le ha resistido. No le pude envenenar. Vamos a darle a este. Este no hace mucho daño, como dije. Ya lo habéis visto, ¿no? Ok, vamos a envenenar a este. Resistido. Mira, le he quitado una de sus opciones. Se las he borrado, ¿ves? Ah, no, dos creo. Dos. No estoy seguro si las dos. A mí me lo han hecho, ¿eh? Vamos a darle a este otra vez. Va a tumbarlo. Nada, no pude tumbarlo. Uy, tremendo escudo. Tiene mucho, ¿eh? Grueso, ¿eh? Mira. Bueno, va golpeándome y tal. Patatín, patatán. Ok, mira, hey, se ha puesto cosas positivas y ahora tendríamos que quitárselas. Vamos a ver cómo podemos hacer. Primero, darle su mamonazo en la cabeza. Desgraciado. Vale, después ya no lo tiene. Ahora este tiene cosas positivas y no dice cuáles son. Uno es de escudo y este puede ser de vida. Bueno, vamos a intentar tumbarlo. Es este, vamos a golpear de esta manera y golpeo a los dos. Mira. Y me doy vida. Sí, 1155 de vida. Que no lo necesitaba realmente, pero bueno, golpea a los dos. Ahora viene este, y este de aquí le va a dar este golpe.
Lo que quiere para esto es quitarle sus cosas positivas. Ahora viene este y le va a dar su machacante a la cabeza. Toma. Pero nada, no tiene que barra de turno llena. Vamos de nuevo. Yo, mi estilo de jugar es así. Este está envenenado, por lo tanto voy dándole a uno, a uno, a uno. Hasta que ese uno me lo bajo bastante. Voy a utilizar mi especial, yo espero que no. Venga. No es de tiempo, como veis, estás bastante tranquilo, juegas bien, tranquilito, sin que nadie te presione. Daño. Que son de piedra, son duros. Vale, pues vamos a darle un machacante de esto. Y le vamos a quitar sus cosas positivas. No pude. Vamos a darle un golpe de esto. Y ahora sí lo tumbamos. Sí. Vale, pues ahora solo nos queda uno. Uy. Qué golpe, ¿eh? Solo nos queda uno. Este uno me... Uy. Ella se tiene que dar vida a sí misma. Aquí va a girar. Bien. Con su barra a tope. Y ahora viene esta que le va a dar un golpecito por la nariz. Suave. Perfecto. Y este que creo que ya con esto lo tumbaré. No, este pega suave. Uy, mira, no tiene vida. Ay, pecado, pecado. Vale, pues ya lo hemos tirado. Ya lo hemos tirado al suelo. Y ahora viene el boss de la tercera oleada. Vuelvo a decir que son 5. Mira mis machacantes. Vamos a darle. Yo primero le doy que muera. Le golpeo a todos. Y este, el daño que le hice fue poquito, poquito, poquito. Vamos a tratar de tumbarlo. Primero a él. Y luego nos queden los pequeños. ¿Cómo lo veis? O lo vamos tirando los pequeños también. Vamos a tirar un pequeño primero que nos va a estar molestando. Ok. Y este pequeño, vamos a darle con esto. ¡Adiós! ¡Casi! Pero quedó paralizado. ¡Oh! Mira, mira, mira todo el daño que nos ha hecho. Dios mío, vamos a envenenarle. Mira los venenos que le puse. Ahí está. Para que aprenda. Ahora matamos a ese, que no nos moleste. Y ahora sí, vamos contigo. Vamos contigo. Mientras tanto mi barra se va llenando. Y si puedo le voy otro golpecito. Lo bueno es que lo tengo envenenado. Bueno, mira, 95. Este veneno surtió efecto. Aquí le lanzamos un poquito de cariño. Más veneno. Aquí necesitamos más bichos de veneno. Y solo tengo poquito. Tengo estos dos. Venga. Vale, no pega mucho. Y tú, esto. Casi. Vamos a ver si lo tiramos. Vamos a ver si lo tiramos. Pues el personaje que él está sustituyendo es el que más golpea de mis personajes. Vamos a darle aquí en la nariz. Bien. Pues viene la cuarta oleada, que es un poquito más fácil. Y luego la quinta, que es la más difícil. Que viene otro boss. Entonces vamos a ver que tenemos esto lleno. Bah, podríamos usarlo. Creo que me va a dar tiempo. Porque este no es, aunque son 5, nivel 5. Vale, este se va. Adiós. Salúdame a cualquiera que veas por ahí. Y tú, te voy a dar aquí en la oreja derecha. Toma. Ahora ellos me atacan. Petrificado. ¿Qué ha hecho? Me lo ha petrificado, desgraciado. Vamos a darle vida. Vale, sigue petrificado, pero con vida. ¡No! ¿Cómo hace eso, desgraciado? Pues te voy a dar en la parte del... Y le quito vida, mira. Le quito con vida. Ya te le envenené un pelín ahí. Y a ti te voy a dar esto. Más veneno. Ah, bueno, ya que moriste, pues... Adiós. Se hacen daño a todos. Esta se tiene que dar vida ella misma. Y todavía no puedo darle vida porque no tiene la ulti cargada. Falta creo que 5 turnos o 4 turnos. Depende del personaje. ¡Uy! ¡Uy! Vamos a darle primero a este, a ver si después le da tiempo de cargarlo otra vez. Adiós. Hay que darle a los pequeñitos que también nos van a atacar. Hay que darle a los pequeñitos. Uy, que también nos van a querer atacar. Por lo menos tirar a uno es importante. ¿Ves? Si no, me hubiera atacado al otro. Y este es gigante y es un lío. Vale, vamos con el pequeñito. Adiós. Ah, no, todavía no, adiós. Ahora sí, adiós. ¡Buah! ¿Veis los gráficos? A mí me gusta, no está nada más. Bueno, estamos bajando un poquito la vida. Vamos a envenenarle. Mira los venenos que tiene. Mira los venenos que tiene. Qué
Qué bueno. Ay, te voy a dar. No cae, no cae. ¡No! 2072, desgraciado, mi healer. ¿Cómo me haces eso? Pues ahora yo te voy a dar aquí. En el ombligo. Toma. Y ahora yo te voy a dar en la parte de la pata. Uy, 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 uy. A ver si le seguimos envenenando. Sí, 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 se lo subí. Este. Adiós. Pero es que me mató al healer de un solo golpe. Dios mío. Bueno, hemos podido pasar. Bueno, habéis visto ya cómo es. Esto me dan de premio, pues, este glifo. Se me olvidé lo de glifo y grifo, me confundo. Y los cristalitos. Vale, y si querías venderlo, pues te sale. Entonces vamos a inicio, o siguiente, o repetir. Vamos a inicio. Vamos a ver, a ponerle glifos. Creo que... vamos a ver qué podemos hacer. A ver qué podemos hacer. Esta está llena de glifos. ¿Veis? Esta personaje, este tiene el glifo tope, este tiene todo menos uno. Y aquí le podríamos poner uno de estos que me falta de fuerza. Aunque este personaje, por ejemplo, el frenesí, ay, aquí te lo dice. El frenesí te da críticos. Este personaje es muy bueno para frenesí. Por cierto, si te has equivocado, se lo puedes quitar. Si no quieres ese glifo, se lo puedes quitar. Son blancos, yo prefiero este azul. Se lo puedes quitar y se mantiene con su encanto. Es decir, ahora vamos a verlo. Vamos con vitalidad. No, hemos dicho que le vamos a poner fuerza. Fuerza, si tengo. No, tengo azul. Es que mira, si le pongo este, por ejemplo, que está con encanto 5, me sube el 20% de su vida. Está bastante bien. Entonces vamos a ver cómo subimos los niveles de los glifos. A ver si me falta. Este me falta uno de frenesí, que es para dar críticos. Vamos a ponerle. Ah, son cuadrados, perdón. Vamos a poner este, que es blanco. ¿Ves? Me sube el crítico 10%. Y me falta uno de este porque este tiene un escudito aquí, que ese no lo conozco. Ese no lo conozco. Este no tiene EPS. Este de aquí no lo conozco. Este podría tener, ya tiene vitalidad. Podríamos darle, uy, precisión, sosiego. ¿Qué hace este sosiego? Beneficación, acuración. ¿Qué hace este? ¿No lo dice? Curación más 15. O sea que este va para este. Bueno, cuando tenga los 13 lo voy a poner, ¿vale? Por ahora no, pero lo vamos a buscar. Lo vamos a buscar, específicamente voy a buscar esos. Y bueno, de eso va el juego. Vamos a subir a este personaje un poquito más. Como dije que lo iba a subir. Pues vamos a subir con los frasquitos que tenga hasta ahora. Mira, tengo 28 frasquitos, ¿veis? 0 de este y 0 de este. Así que vamos a subirlo al máximo. 28 y sigue sin ser máximo, Sigue sin ser máximo. Y cuando es máximo, pues se tendrá que comer, me imagino que 3 de nivel 3. No lo sé. Puede llegar hasta 5, ¿vale? Tengo 12 de nivel, 25 de máximo, pues cierto. Tiene, mira el PS que tiene, 3019. Hay una manera de compararlos, por ejemplo, puedo comparar este con este, ¿veis? Y aquí puedo compararlo con este. Este tiene mucha vida, este tiene mucha vida, pero ataque tiene poco. Eso es ataque, ¿no? Y el otro que quería comparar, o sea, el que más vida tiene es ese. Ese también ataca mucho. Pues ataca muchísimo. ¿Cómo ataca tanto? ¿Cómo ataca tanto? Ese también está por atacar. Vale, pues ese es el juego. Señores, espero que te haya gustado. Un vídeo cortito. Es lo que estoy jugando ahora. Estoy súper enviciado. De hecho, estoy esperando para meterle algo de dinero. Comprarme unas cositas mensuales. Que creo que son estos. Estos son mensuales. Te dan diario tantos. Estos 35 diarios. ¿Qué será este por 10 días? Ok. 15 días. 15 días. Y este. 15 días. Está bien. Está bien, está bien. Ay, te da piedras amarillas. Pero es que este es mucho dinero. Este es mucho dinero. Y este de 3 días. ¿Qué te da? Se disparan. No hay información. Durante 15 días.
15 fragmentos. No sé. Tengo que ver. Bueno, señores, nada. Espero que te haya gustado. Dale like, coméntalo, compártelo. Ah, y todos los días te daba que sí, premio de esto. También puedes probar suerte pagando con las fichitas estas. Pero no, yo sé que con esta puedo comprar más huevos. Ay, mira, tengo para abrir una. Ahora la abro. Ahora la abro, estoy contento. Con esta me falta también para hacer un fragmento de esto. Pero hay unos. ¿Cuál dijeron? Creo que es este, ¿no? Se abre con las fichas estas. Bueno, vamos a probarlo. Vamos a abrirlo primero y vamos a ver, pero yo creo que este pide estas fichas. Abrirlo. 3, 2, 1 y. A ver si sale un rayito. No salió rayito. Creo que lo tengo repetido. Creo que lo tengo repetido. ¿Ves? Sí, pide fichita, fichita 130. Pero no los voy a abrir. No les voy a gastar ahora. Cuando tenga 1300 o así, alguno de en vídeo con los abriendo 10. ¿Qué os parece? Bueno, vamos a ver los cofres que tengo. Sin llaves. A ver qué me da. Botellita para subir de nivel. Sí, 5 botellitas, 5 tiquecitos. Vamos a abrir otro. Y el polígrafo dice que miente. O dice la verdad. Ey, este verde no lo tengo. Que voy a empezar a buscarlo porque para eso está la isla. Ok. Y este me dice que tengo. Bien. Botellitas. Y bueno, entonces nada, lo dejo hasta aquí. Espero que te haya gustado. Dale like, coméntalo, compártelo. No voy a gastar las llaves. Ni voy a gastar la misión de rayito, como dije. Pero esta sí, mi esta da botellita y de la grande. Ay, esta da botellitas y botellitas. Vale, me gustaría subir el otro personaje también. Este también me gustaría subirlo poco a poco. Ok, así que este le vamos a dar esta, que sube hasta el nivel 4. Y es algo, ¿no? Y si lo doy esto, ¿qué pasa? Sube hasta el 12, va. Vamos a darle hasta el 12, sí, venga. Bueno, señores, lo dejo. Espero que te haya gustado, espero que lo juegues. Si lo quieres jugar, bueno, ya sabes que estoy en ese clan. Yo te lo voy a volver a decir, ¿no? Por si te quieres apuntar, quieres jugarlo y bueno, besitos, cuídate. Te veo en el juego, chao.